una jornada completa se vivió este martes 8 de marzo, donde el principal ganador fue el poblador yarinense, que apreció la inventiva, creación y perseverancia de sus vecinos. Desde el mediodía en la plaza principal, se apreció a las mujeres emprendedoras ofreciendo sus productos en bisutería, confección, productos orgánicos de belleza y alimentos, entre otros. Más adelante, se pudo apreciar la carrera inclusiva en silla de ruedas en tres categorías. Silla de rueda deportiva mixto, donde ocupó el primer puesto Alberto Portocarrero Torres. En silla de ruedas clínica de mujeres, ocupó el primer lugar la señora Julia Brito Torres. En esta misma categoría en varones, el primer lugar lo ocupó Isaac Chota Díaz. Sí, muy contento, agradeciendo como siempre a la Municipalidad de Yarina, ¿no?, que viene promoviendo eventos con la persona con discapacidad. Es un ejemplo que da esta municipalidad, la alcaldesa, sus funcionarios, a la diferencia de otras municipalidades, ¿no?, que poco nada nos toman en cuenta. Claro, le agradezco bastante a la señorita alcaldesa que está estimulando a las personas con discapacidad, porque nosotros también valemos, somos como las demás personas, ¿no? Y que no sea la primera ni la última, es bueno que nos inviten a todas las personas que también nosotros sí podemos hacer deporte, de toda clase de deportes, ¿no? Los adultos mayores también se hicieron presentes en el concurso de trajes mitológicos con material reciclado, donde el primer lugar lo obtuvo la Asociación Adulto Mayor Teodoro Binder, que representaron el cazador y su charafa, confeccionado con bolsas de cemento y botellas de plástico. Ese es un esfuerzo que se ha hecho entre todos los compañeros que tenemos en la asociación para poder siquiera llevarnos un premio, aunque quizás no sea mucho o sea poco, para nosotros así igual, ganar el primero, el segundo, el tercero. La intención era de presentar y dar un ejemplo a toda la juventud que está saliendo con ese gusto y cariño que se tiene ante presentar a un escenario artístico. Gracias a la alcaldesa y se lo desea muchas felicidades y suerte en su trabajo. Una de las actividades más aplaudidas por los presentes fue el concurso de moda y bisutería Shipiba, donde se apreció la creatividad de los diseños de nuestra cultura ancestral en comunión con la moda actual. El primer lugar lo ocupó John Willy Panduro de la etnia Shipiba, quien señaló sentirse muy orgulloso de ocupar el primer puesto y que era un privilegio concursar con las madres emprendedoras. Me siento muy orgulloso de ser el primer puesto, de concursar entre madres emprendedoras. Para mí es un privilegio de concursar entre ellas. En el concurso de diseño gráfico, organizado por la subgerencia del programa Social, Cultura y Deporte, el primer puesto fue para Cristian Terry López Rodríguez. Otra participación muy aplaudida fue el concurso de modas, donde participaron profesoras de confección textil del CET Prociro Alegría, ocupando el primer lugar Joana González Vela. Que muchas gracias, que siempre siga realizando este tipo de eventos, porque realmente nosotras las mujeres y toda la población le agradece, ¿no?, que esté fomentando realmente este tipo de eventos. La alcaldesa Berta Barbarán señaló lo siguiente. Sí, en realidad terminamos muy cansadas, pero orgullosa de hacer este día 8 de marzo. Seguimos celebrando y a la vez condecorando y sintiéndonos orgullosas de lo que somos. Estoy muy contenta de la acogida, siempre con las precauciones del caso y por la emergencia sanitaria. Muchísimas gracias, feliz Día Internacional de la Mujer.